En el libro de Cantar de los Cantares o Cantares capítulo 8, praise God, diga gloria a Dios. Dios me ha estado hablando, inclusive esta semana y en varias semanas hemos estado hablando del amor de Dios, amén, de la fuerza y el poder del amor de Dios. Años atrás Dios me daba una palabra en una de las de los miércoles de intercesión, y estamos ahora, estuvimos en un tiempo, esta iglesia es una iglesia de oración, intercesión, de guerra espiritual, amén, donde todos los que tenemos de problemas, dificultades, sean a nivel nacional, estatal o a nivel mundial. Gracias, hermano, usted me llevó más grande, aleluya. Y a nivel ciudad, lo presentamos todo a Dios en oración. Y Dios nos ha escuchado, nos ha honrado y nos sigue honrando el Señor. So, hemos aprendido el valor y hemos conocido el poder de la oración. Y por eso seguimos orando con más entusiasmo, con más confianza, con más seguridad, porque sabemos que Dios nos escucha. Y una de las cosas que Dios habló es, por mucho tiempo estuvimos haciendo guerra espiritual para atar, estuvimos peleando, pero yo compartí con ustedes que estamos a otro nivel de guerra espiritual, donde el Señor nos está llamando a desatar, a llamar las cosas que no son como si fuesen, amén, porque ese es el poder creativo de la palabra de Dios, que nos llama a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, amén. Si nosotros decimos venga a nosotros tu reino, el reino de Dios viene y nosotros tenemos que creerlo, amén. Es otro nivel de oración, de intercesión, porque estamos a otro nivel de fe, amén. Vamos progresando, es progresivo. El amor de Dios en ti te ayuda a progresar. No hay manera de progresar sin el amor de Dios. You will not progress. You will not without the love of God. You need, that's why it's so important. Es por eso muchas personas y muchos cristianos están en el mismo lugar, estancados, atorados, porque no están recibiendo el amor de Dios diariamente. We're so hard on ourselves. A veces somos tan duros con nosotros mismos. Y tenemos que entender que lo único que nos va a ayudar a seguir adelante, a progresar, es el amor de Dios. Amén. El amor de Dios es progresivo en nosotros y nos va a ayudar a entender, amén, a crecer, a madurar, amén, y a permanecer sobre todo, aleluya, en nuestra relación con Dios, porque su amor es perfecto y su amor echa fuera todo temor. Entonces, una de las cosas que Dios me dijo, te voy a desarmar, I am going to disarm you, te voy a desarmar de toda arma que tú has estado usando para pelear en contra de estas fuerzas de maldad, para pelear en contra del enemigo. Y la única arma que necesitas, y te voy a dejar, es el amor. Es the greatest weapon. Y Primera de Corintios nos lo dice, capítulo 13, que existe la fe, la esperanza y el amor, pero el más grande es el amor, porque el amor lo vence todo. Love conquers all. Todo lo vence el amor. Todo lo vence el amor. Así que mira a la persona que está al lado de usted, sonríale, porque lo tiene que amar. Lo va a tener que amar. Amén. ¿Por qué cree? La pastora viene alegre todo el tiempo, ni se mortifica. Pues, ¿por qué me voy a mortificar y por qué me voy a poner triste? Si le caigo mal, si quiere entrar al cielo y quiere recibir las bendiciones aquí en la tierra, vale más que me comience a amar y que le caiga yo bien, porque si no, nada bueno le va a pasar. No le conviene quedar mal con Dios ni con la pastora. Amén. A mí no me conviene quedar mal con Dios ni con usted. Yo por eso tengo que. ¿Por qué? Y si la bendición me cuesta una sonrisa, ¿por qué batallamos tanto? It's so simple. Es tan sencillo. Esto le estoy diciendo desde un principio, que Jesús, que Dios es un Dios sencillo. Los complicados somos nosotros. Porque no quiero sonreír porque no me cae. Nomás no me cae, no la paso. Hasta aquí la paso y se me atora. No la puedo tragar.
pues empiece a tragarla, empiece a tragarlo. Porque si no, usted no va a progresar, va a estar en el mismo lugar. Ay, pastora, ¿qué comió? Mejor se hubiera quedado con los escalofríos en la casa y hubiera dejado a Lino predicar. Capítulo 8 de Libro de Cantares, verso 5, hace un resumen de la jornada y el destino de la novia, quien cultivó un corazón inclinado, volviéndose victorioso en amor. Hallelujah. This is amazing. Psalm 8 summarizes the journey and destination of the bride who cultivated a leaning heart while becoming victorious in love. Hallelujah. Usted se va a volver victorioso. ¿Cuánto quieren ser victoriosos? ¿Cuánto quieren ser cristianos victoriosos? ¿Por qué usted cree que el mundo está lleno de tanta maldad, tanta violencia? Porque hemos abandonado nuestro primer amor. Eso es lo primero que le dijo en la visión que Juan tuvo en el libro de Revelación a la iglesia, a la primera iglesia. Le dijo: tengo algo contra ti, ¿verdad que sí? Y dijo: tengo esto, que has abandonado a tu primer amor. Y el mundo se ha ido enfriando, hermanos, y corazones fríos y sin amor, lo único que vamos a hacer son cosas malas. Todos digan malas, porque todos están viendo así como que no, yo no sé qué es eso, pastora. Yo soy muy bueno. Aleluya. Y describe el clímax, el punto culminante. Una palabra que se usa y que yo vi es apogeo. ¿Ustedes han oído esa? Está en su apogeo. Está en su mero mole. Otra palabra, en otros modos. Está en su mejor punto, en el punto más alto, en el mejor momento. Aleluya. Y esto es lo que está describiendo el capítulo 8 y el verso 5, hermanos. Amén. ¿Quién es esta que sube? ¿Quién es esta que sube por el desierto? Aleluya. Mire la persona que está al lado de usted, dígale: no te vas a quedar abajo, te vas a levantar. El amor de Dios, el amor del Padre hacia nosotros, nos levanta y te levanta victoriosamente. Aleluya, aleluya. Mire qué tremendo está esto, hermanos. Aleluya. This is amazing. Eso me estremeció al estudiar y prepararme con esto. Wow, yo decía: Dios, qué maravilloso es tu amor. Tanto que hemos cantado del amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, dice, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, tan hondo que no puedo estar debajo de él, tan grande es el amor de Dios. Wow, ¿cómo lo hemos cantado ese canto? Qué maravilloso es el amor de Dios, tan alto, tan ancho, tan hondo. Aleluya. Diga a la persona que está al lado de usted, dígale: no te escapas esta vez, chiquitito. ¡Aleluya! ¡Aleluya! A veces Dios te tiene que llevar a los desiertos. ¡Aleluya! A un lugar donde no hay nada ni nadie. ¡Aleluya! Solamente tú y Dios. Pero no para dejarte allí. Ah, come on. God's not going to leave you in no desert. He didn't take you out of Egypt. Dios no te sacó de Egipto para dejarte. Ha, come on. Hallelujah. En el desierto. Le costó mucho trabajo a Dios sacarte de donde estabas. Hallelujah. It was a lot of work.
Yo sé que mi vida hoy es un testimonio aquí. Yo sé que le costé mucho trabajo a Dios para estar aquí, para dejarme escapar. ¡Woo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Y el Señor tiene un plan, aleluya, para ti. Tú vas a salir de ese desierto. You're going to come out of that desert, aleluya, victoriosamente, victorious. Porque el amor que Dios te ofreció, aleluya, el día que tú le dijiste que sí, one yes from you, un sí de ti fue suficiente para que Dios hiciera contigo algo eterno, algo que no se va a acabar. Aleluya, wow, wow, aleluya, Dios, wow, aleluya, aleluya. Todas esas expresiones salen cuando estás en la presencia de Dios, wow, you know, aleluya. That's why you gotta get into His presence. Por eso tienes que entrar a su presencia, porque esto es emocionante. Esto es incomparable. Si usted quiere poder cantar esos cantos y vivirlo, incomparable. Cantamos que el amor de Dios es incomparable. Que el amor de Dios nos it romances us. How do you say that in Spanish? Nos romanticisma. Hallelujah. Es un Dios de romance. Hallelujah. No hay manera que la iglesia esté aburrida, apagada, cansada, desalentada. El amor de Dios y este capítulo 8 y verso 5 describen el punto más alto. Amén. Que la novia, amén, la amada estaba en su apogeo. La iglesia está en su apogeo. Aleluya. Aleluya, esta iglesia está, aleluya, en su apogeo. Aleluya. 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 Gracias por los que están en apogeo. Los que no están, métase, porque yo no sé qué va a pasar con usted.